Bueno, cuando visualizaban su estructura, nos dábamos cuenta que es el título 2 el que tiene estos criterios mínimos y que, como veíamos, son tres grupos, ¿no? Y cada grupo tiene criterios específicos. Al centro de la consideración de criterios mínimos está la idea de mantener las características ecológicas y el régimen hidrológico. ¿Por qué? Porque los humedales dependen de la hidrología y eso es lo que el diagrama de la derecha está representando. Entonces, la hidrología, su variabilidad, su temporalidad, la que define el contexto físico-químico del agua, ¿cierto? Y esto define a su vez la biota, es decir, la vegetación y los animales que podemos encontrar en los humedales. Es la hidrología la que fuerza todos estos factores. Y solamente para revisar algunos conceptos, el de características ecológicas, si recuerdan, es la combinación de componentes, procesos y beneficios o servicios del ecosistema que caracterizan al humedal en un determinado momento. Y por otro lado está el concepto de régimen hidrológico, que tiene que ver con las entradas y salidas de agua y su variación estacional, ¿ya? Es decir, este balance hídrico que los humedales, que permite la existencia de los humedales a partir de la hidrología. Este es el balance hídrico al que yo me refería, y este es un diagrama generalizado que puede servir para cualquier tipo de humedal. El agua disponible está asociada a las entradas de agua y a las salidas, ¿no? Entonces, en entradas están aquellas en color azul, que puede ser escorrentía superficial o subterránea, la precipitación, por supuesto, y también, en el caso de los humedales costeros y marinos, las mareas, ¿no? Que tienen un ciclo diario. Por otro lado, las salidas son la evaporación, la transpiración, que es la eliminación de agua a través de las hojas de las plantas por procesos de fotosíntesis. También la infiltración, que si bien es una pérdida de agua, esto permite la recarga de los acuíferos, una función ecosistémica muy importante o un servicio ecosistémico importante. Y otras salidas de agua, por ejemplo, como la misma escorrentía superficial, ya que el humedal puede tener una salida por su pendiente y drenaje, y también la escorrentía subterránea. Ahora vamos a ver los criterios mínimos, ¿no? Entonces, en el grupo A veíamos que primero es la conservación, protección y o restauración de las características ecológicas, ¿no? Y en este caso, el objetivo es poder conservar aquellos componentes que son bióticos y abióticos, la composición y estructura, también poder controlar sus amenazas. La imagen de la derecha es representativa de un humedal de Chiloé y aquí nos muestra, por ejemplo, cuál es la estructura de su humedal, cuáles son sus componentes bióticos y abióticos. Por lo tanto, eso es lo que apunta a este criterio, ¿no? Proteger esa estructura. El segundo es la mantención de la conectividad biológica, cuyo objetivo es evitar la fragmentación de los hábitats y con ello mantener y también mejorar la conectividad con otros humedales adyacentes. Hay que recordar que los humedales no son ecosistemas aislados, están, si recuerdan, dentro de un contexto hidrográfico, en una cuenca, es decir, es un área que drena a un solo punto y por lo tanto todo ese sistema y la red de drenaje está conectada hidrológicamente y también biológicamente. Por lo tanto, cuando uno comienza a fragmentar los humedales por distintos tipos de amenaza, es que se pierde esta conectividad biológica, lo cual es muy importante para procesos del ciclo de vida de los animales y las plantas, por ejemplo, la reproducción, la alimentación, la crianza. Quizás hay humedales que son más para alimentación, hay zonas que son para anidación de aves, por ejemplo, y es importante que se mantenga en este ecosistema y esta conectividad para que esas funciones se desenvuelvan. Esta es otra imagen representativa de distintos parches ecológicos que nos dan una idea de cómo uno mantiene distintos elementos naturales para mantener la conectividad biológica. Y el tercero, que tiene que ver con la mantención de la superficie del humedal, cuyo objetivo es evitar la pérdida o disminución de los servicios ecosistémicos. Los servicios son beneficios que los humedales, a través de distintos procesos biológicos y ecosistémicos, brindan a las personas y a la comunidad, ¿no? Hay distintos tipos de servicios asociados, en este caso, a humedales de Chiloé, por ejemplo, la capacidad de absorber agua y acumular y purificar el agua, la posibilidad de tener actividades recreativas y económicas como ligadas al turismo, el avistamiento de aves, ¿no? Todos estos son beneficios, servicios ecosistémicos que nos proveen y para ello la mantención de la superficie es un muy buen indicador para poder procurar que estos servicios se mantengan en el tiempo. En el segundo grupo de criterios, vemos que el primero era la mantención del régimen y conectividad hidrológica de los humedales urbanos.
cuyo objetivo es mantener el balance hídrico, los volúmenes de entrada y salida, y mantener la estacionalidad de las aguas, su régimen de sedimentos también, que es importante, la conectividad hidrológica dentro y entre los humedales, ¿no? Y aquí vuelvo a traer este diagrama que revisamos, que es de balance hídrico, en donde podemos ver que hay entradas y salidas teóricas de un humedal, y lo importante es acá mantener eso. Si nosotros quitamos eso, entonces la hidrología, que es lo que nos fuerza una serie de factores y las características ecológicas del humedal, se va a modificar y con ello puede que el humedal esté en riesgo y cambie o bien desaparezca, ¿no? El segundo criterio tiene que ver con un enfoque de manejo integrado de recursos hídricos y se relaciona con la consideración del humedal como parte de un sistema más amplio conectado hidrológicamente, ¿no? También es importante aquí mantener la calidad de los recursos hídricos, la disponibilidad de agua, incluyendo el caudal necesario para conservación. La cuenca es un área donde todas las aguas drenan en un solo punto. Por lo tanto, ahí se habla del concepto de conectividad hidrológica. Está todo conectado a través de la hidrología. Por lo tanto, los impactos que puedan suceder en cualquier punto de la cuenca pueden eventualmente impactar negativamente un humedal aguas abajo. Y el diagrama de la derecha lo que intenta hacer es eso, ¿no? Es mostrar que quizás los distintos tipos de humedales están conectados de alguna forma a través de la hidrología y la sedimentación, por ejemplo, transporte de nutrientes. En esta imagen, que es un poco más clara, vemos también la forma teórica de una cuenca, distintos sistemas de humedales y lagos, los cuales unos drenan hacia otros. Por lo tanto, es importante entender que los humedales no pueden ser entendidos e incluso manejados de forma aislada, sino más bien hay que considerar todos aquellos procesos que suceden en su entorno hidrológico ligado a la cuenca, subcuenca o subsubcuenca. Luego los criterios mínimos para el uso racional de los humedales urbanos. El primero es el enfoque de desarrollo sustentable y se relaciona con integrar dimensiones sociales, económicas y ambientales. Los proyectos y actividades que se realicen cerca en el entorno de un humedal urbano deben considerar el uso racional de este ecosistema. Y ya revisamos lo que significaba el uso racional, ¿no? Que es esta compatibilidad entre el desarrollo y la conservación, en donde las actividades y los usos son compatibles con la protección de los humedales. Es importante mencionar que uno de los aspectos claves de esta ley es que modifica distintos cuerpos legales, y entre ellos la Ley de Base del Medio Ambiente, la Ley 19.300, y que da la posibilidad de que los distintos proyectos que puedan ocasionar algún impacto sean evaluados a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. El otro criterio es la integración de los humedales como infraestructura ecológica, lo cual está ligado a considerar acciones para planificar los humedales de forma integrada con otros elementos del entorno construido. Hay que entender que son humedales urbanos, están localizados en un contexto que ya tiene distintos usos y actividades antrópicas, ¿no? En los humedales, como veíamos, ligado a los servicios ecosistémicos, proveen una serie de beneficios, entre ellos, por ejemplo, manejar la escorrentía urbana, atenúa las inundaciones, pero también nos pueden ayudar a configurar el paisaje urbano salvar la brecha, por ejemplo, de escasez de áreas verdes en las ciudades chilenas. Por lo tanto, hay que considerarlos de manera integral, ¿no? Y las imágenes que ven a su derecha son dos proyectos muy interesantes, que los insto a que los puedan revisar, en donde se han considerado humedales urbanos, pero no se han dejado sin tocar, sino que más bien se han intervenido. ¿Para qué? Para que la gente pueda acercarse a ellos, los pueda entender, se pueden realizar actividades de educación ambiental, por ejemplo, se pueden entender cómo funcionan y cuáles son los beneficios que nos proveen. Entonces, clave también considerar a los humedales como una infraestructura ecológica de la ciudad que provee funciones y que nos beneficia, ¿no? Y de esta forma también podemos avanzar hacia una conservación más efectiva. Y si recuerdan, también había un conjunto de criterios mínimos ligados a la gestión sustentable y gobernanza de humedales urbanos, en donde hay tres grupos, ¿no? Entonces, el primero es la participación efectiva y gobernanza para la conservación de humedales urbanos. Aquí es importante asegurar la transparencia en la información,
y la participación de los actores que están involucrados con estos humedales, apoyar instancias de gobernanza para promover acciones de conservación, difusión y seguimiento, por ejemplo, en la ordenanza de humedales urbanos, también la educación ambiental y eventualmente apoyar un plan de gestión. El segundo es la gestión adaptativa y manejo activo del humedal. Los humedales son ecosistemas dinámicos y cambiantes, como toda la naturaleza. Por lo tanto, quizás las acciones que hoy día nos permiten mantenerlo tienen que ser actualizadas en un año más. Lo mismo sucede con las amenazas. Hoy en día puede que exista un conjunto de amenazas y cuando pase el tiempo, estas amenazas quizás ya no están y hay otras nuevas, ¿no? Por lo tanto, eso requiere un manejo adaptativo que considere estas amenazas y la reducción de las mismas, ¿no? Y lo importante es considerar prácticas culturales en la comunidad para aumentar la adaptación y resiliencia frente al cambio climático, lo que también es un proceso dinámico, ¿no? Entonces, los humedales, el contexto climático va a ir cambiando y es importante que la gestión, que las prácticas culturales y el comportamiento de la comunidad también se vayan adaptando. Luego, está la educación ambiental, la formación integral e investigación. Lo importante de este criterio es poder promover la conciencia de la ciudadanía, ¿cierto?, pública, sobre el valor intrínseco de los humedales. Muy similar al anterior, fortalecer las prácticas culturales entre las comunidades y los ecosistemas. En la medida que nosotros entendemos, ocupamos racionalmente los ecosistemas, se genera un vínculo, y ese vínculo eventualmente nos ayuda a la protección de los humedales. Cuando no los conocemos, se generan prácticas nocivas, como el vertido de basura, hay microbasurales, etc., ¿no? Se convierten en patios traseros con poco atractivo y que lamentablemente terminan degradándose. Por lo tanto, es importante incentivar prácticas culturales entre la comunidad y el humedal. Y finalmente, el fortalecimiento de cambios en el comportamiento y también la creación de capacidades técnicas. Por ejemplo, la comunidad puede ser un factor muy importante en el monitoreo del humedal, entender cómo varía, cuáles son las amenazas, y también en el mismo cuidado, ¿no? Entonces, si bien estos criterios no son mínimos de acuerdo al reglamento, son clave y también muy alcanzables desde el punto de vista de las acciones que se pueden implementar, porque las municipalidades en general tienen una serie de procesos participativos y también muchas veces programas de capacitación y educación ambiental.